Con una inversión de 6 millones de pesos, el gobernador Héctor Astudillo presentó el programa denominado Jóvenes Emprendedores Prosperando, del que se entregaron apoyos a un total de 134 jóvenes, junto a Paula Angélica Hernández Olmos, coordinadora nacional del programa Prospera, y Enrique Jacob Rocha, presidente nacional del INADEM. Los incentivos económicos entregados tienen un techo presupuestal de 45 mil pesos para distintos giros como estéticas, tiendas de abarrotes, guaracherías, entre otros. Nosotros creemos que hay que buscar la manera de atraer que los jóvenes se tomen confianza y hagan cosas buenas, hagan cosas positivas. Esta es la ruta precisamente de este evento. La mejor manera de que puede caminar bien el Estado es educándolo. No hay otra manera. La educación es el punto central. Por eso hay que reconocer que en Guerrero, y esto es muy importante también decirlo en presencia de la maestra Paula y también en presencia de Enrique Jacob, en Guerrero se ha hecho todo, en verdad, todo lo que está de nuestra parte para evitar conflictos con los maestros. Y creo que Guerrero hoy no está en el primer lugar del conflicto. Hoy no nos llevamos el primer lugar de ese problema. Claudia, una de las beneficiadas que actualmente cuenta con una fábrica de huaraches, habló de cómo este tipo de apoyos cambió su perspectiva de los negocios. Durante el proceso de incubación aprendí a crear y mejorar mi propio proyecto mediante la elaboración de un plan de negocios. El programa me brindó la herramienta y conocimientos básicos para poder operar mi empresa con mayores oportunidades para seguir creciendo y en un entorno competitivo, ya que es muy definitiva. Lo mejor es contar con el asesoramiento de los expertos. Cuando recibí el recurso, me enfoqué en poner a práctica lo planeado para poder empezar a operar realmente como un taller y para que el apoyo fuera utilizado de la mejor manera. Al término de este evento, el gobernador acudió a la clausura del programa de prevención del delito a través del emprendimiento, en donde 3.000 jóvenes fueron capacitados y orientados sobre cómo iniciar un negocio. En este acto, Enrique Jacob Rocha, presidente del INADEM, anunció 28 millones de pesos para crear micro y pequeñas empresas. Y puede acceder a recursos para poder emprender. Antes de esta reunión, ustedes fueron testigos de jóvenes que participaron en el programa y al final, los mejores proyectos les apoyamos con en promedio 40 mil pesos. Igual puede pasar con esos jóvenes. Si ellos desarrollan buenos proyectos, encuentran hoy en el Instituto Nacional del Emprendedor, por esta iniciativa del presidente Enrique Peña, apoyos concretos para poder emprender y de esta manera alejas a los jóvenes de las garras de la delincuencia. Este año, para todo el país, estamos ejecutando recursos por 3.100 millones de pesos para apoyar a pequeña empresa y para apoyar a emprendedores. Tenemos un programa exclusivamente con el gobierno del estado de Guerrero, en donde nosotros firmamos un convenio y aportamos recursos que este año, para el caso de Guerrero, van a estar cerca de los 28 millones de pesos. Es decir, vamos a apoyar proyectos en Guerrero con el secretario de Economía para apoyar empresas, para apoyar jóvenes, para apoyar iniciativas productivas en regiones del convenio con el estado. Pero independientemente del convenio con el estado, cualquier joven, cualquier empresario puede aplicar directamente una convocatoria y si tiene un buen proyecto puede obtener el recurso y puede empezar su negocio o consolidar el que ya tiene. Cristian Marmolejo, camarógrafo, para Radio y Televisión de Guerrero, Valeria Juárez.